poco se cayó abajo porque hay mucho lodo, no hay un puente por donde podamos pasar. Que también cuando llueve el agua se encocha, que también hay mucha basura que atrae a los roedores. En la comunidad hay mucha contaminación en la calle que bota muchas basuras y necesitaríamos unos tachos de basura. Nuestro problema es que las calles no tienen nombres. Claro que algunos dicen que sí tienen nombres, pero yo mismo no soy de esta comunidad y yo no sé cómo se llaman los nombres, las calles. Así las otras personas que vienen de otros lugares tampoco van a saber cómo se llaman las calles. Nosotros necesitamos que los nombres de las calles estén en un lugar donde se puedan ver, porque cuando nos piden información donde vivimos, no todos saben los nombres y no podemos dar información precisa. O cuando alguien viene, no sabe dónde está. Si alguien le pregunta dónde estuviste, o no puede dar información precisa, no puede decir en tales calles estuve, tales partes conocí, porque no están los nombres justo donde todos pueden ver. Nuestro problema es el baño, que el baño tiene malos olores, que no botan el agua, que los baños están en mal estado. Y cuando yo me fui, mis compañeros también se fueron al baño, y dijeron que había estado una babosa y eso causa el mal olor.